I need you. Must I explain? I need you, oh my darling, like roses. Que si me ha costado mucho elegir las cinco canciones. La verdad es que como lo he hecho un poquito, he intentado organizarlo desde que tengo los primeros recuerdos musicales de mi vida hasta hoy, digamos, pues difícil es porque cinco canciones es una mierda para toda una vida, pero vamos. Bueno, ha costado, pero tampoco en exceso. Tampoco las he pensado mucho, ¿eh? Me he dejado llevar un poco por flash de recuerdos de niñez, de adolescencia, un poco adulto y hasta ahora, un poquito. Tampoco he pensado mucho. A ver, siempre he sido un poco rarito para todo. Siempre iba a Madrid a conciertos, me gustaba. Más que nada lo he hecho para estar un poco en el mundo que me gustaba. Curiosidad, saber cómo eran los conciertos, no el ver un concierto, sino lo que hay detrás de un concierto, conocer artistas, saber cómo viven los músicos, los artistas, las canciones, lo que me dice la música. Fue todo un cóctel que hizo, Segovia, no voy a hacer nada, pero bueno, lo intentamos y aquí estamos, entrevistados por ti. A ver, la primera canción que he elegido, he buscado entre mis recuerdos como Luz Casal, en su canción, y yo estuve muy influenciado, era el pequeño de cuatro hermanos, y yo nací en el 75, por lo cual empecé a darme cuenta de lo que se escuchaba en casa, pues muy pequeñito, y estaba toda movida y toda la historia esta. Y me acuerdo perfectamente un póster enorme que había en la terraza cubierta que teníamos de Tequila, que salían los miembros de Tequila con su traje blanco y negro, y Tequila me gustaba muchísimo desde pequeñito, era súper fan, me lo decían mis hermanos. No sé si me gustaba Tequila por el póster que teníamos, o si me gustaba el póster por Tequila. Y nada, he elegido la canción Rock and Roll, que me parece que muy guay, y esa es la que he elegido. Empecemos con el show, nena. Es una invitación. Lo llevamos en el alma y lo bailamos con el cuerpo. Cantemos todos juntos este rock and roll. A ver, esto fue un poco, pues lo que siempre decimos, un poco locura. Una ciudad tan pequeña con, digamos, un pasado o unos promotores que solo programaban música, lo que tú dices, rock urbano o rock muy clásico, quizás a veces un poco politizado, no sé, era un rock, pues por eso mismo lo hicimos, porque no había nada que nos gustase. En tu ciudad, que no puedas ir a un concierto, a lo mejor vas uno al año, que venía Sidoní, me acuerdo alguna vez, vinieron Los Planetas con Unidad de Desplazamiento, con el pop ahí en el Babalú vinieron también. Y sabíamos que es lo que iba a pasar, que no iba a haber cuatro gatos. Pero bueno, nos tiramos a lo barro y ya está. Por eso mismo, porque no había nada de lo que nos gustaba y lo hicimos. Y los dos primeros años fueron bastante duros. Pero bueno, ahora son duros, pero menos duros. Uf. A ver, el peor momento te podría decir cuando no tienes una sala para programar. O sea, que tú tienes un montón de propuestas, un montón de ideas en la cabeza para hacer algo chulo o lo que te mola o lo que quieres hacer y no tengas una sala para programar. Eso nos pasó el año pasado. Este año podemos programar, pero con unas condiciones, pues, las que son. Y quizás es el momento más duro, que tengas cosas para hacer, pero no tengas un espacio donde hacerlo. Es lo que más rabia da, lo más duro. Luego, que haya gente en los conciertos, no haya gente, bueno, a veces hay, otras veces no, bueno, sabes a lo que juegas. Pero que no tengas un sitio en Segovia donde hacer algo, un concierto, pues es duro. Y el mejor momento, todos, cuando llega la tarde de ir a la prueba de sonido y todos son bandas que te gustan y es ese nerviosismo de emoción, alegría, conocer a banda o ya son amigos, está guay. Eso, el gusanillo que hay durante la prueba de sonido, antes de abrir puertas, es lo mejor. La segunda canción, avanzamos un poco en mi vida raruna y nos vamos al primer concierto al que fui, que tendría yo 14, 13 años, me llevó mi hermano mayor, no sé muy bien por qué me llevó,
quedó con todos sus amigotes y nos fuimos a ver a los Ronaldos, que tocaban aquí en el seminario y presentaban su disco Saca la Lengua. Y hay una anécdota muy curiosa que yo creo que me llevaron porque hice de mula. O sea, me metí una botella de whisky Dick de un litro en el cinturón, atada en el cinturón, y me hicieron pasar por la aduana del portero y conseguí pasar la botella de whisky, pero justo al pasar se resbaló la botella y elijo la canción Saca la Lengua, que es un temón de los Ronaldos. Hay mucha gente que no sabe decir quién no está bien y quién no está. Sal un poco y mira bien, ten cuidado, que todo está contado. Hay callejas en la parte de atrás, ratas viejas. Joder, vaya preguntas que me haces. Pues yo creo que traería un muerto, porque siempre tienen más. Bueno, no, mira, te voy a decir. Me traería Jeff Tweedy, de Wilco, porque me estoy leyendo ahora su biografía y me está gustando muchísimo, y me traería a Wilco. Sí, hacia un sitio pequeñito, un sitio muy pequeño donde fuéramos 100 personas y poder disfrutar de Wilco y de Jeff Tweedy ahí en todo su esplendor. Luego te diré otro, pero vamos. No lo sé, me traería a Lou Reed, por ejemplo. Lou Reed me traería. Yo qué sé, a los Ramones, a los Clash. Como amigo fiel, yo sí lo... El tercer tema, pues, viene ligado a uno de los que te he dicho que traería, a los Clash. He elegido a los Clash con su canción White Riot, que me trae recuerdos. Bueno, a los Clash descubrí como todo el mundo cuando era... Yo tendría ahí, yo qué sé, 17, 18 años, nos juntábamos con unos amigos a escuchar discos en su casa y tal. Y los Clash nos la descubrimos por el Surastero Surago, y luego empezamos a profundizar tal y descubrimos que era un grupazo. Y ahí me hice muy groupie, me iba a mi pin de los Clash en mi cazadora vaquera y tal, y elegí la de White Riot de los Clash. Escena, yo creo que hay grupos, demasiados grupos, hay muchos grupos, todos buenos, algunos malos, otros te gustan más, otros te gustan menos, pero hay mogollón de música. Está bien, sí, está bien, pero creo que, a lo mejor me meto en un jardín, los grupos ahora mismo tienen mucha prisa por llegar a ser superestrellas y llenar un Winzip, creo, es mi opinión. Y yo creo que antes se tocaba por diversión. Te montabas tu concierto en una sala y te da igual que fueran 20 que 50. Lo hacían un poco más por pasárselo bien, o por ligar, o por beber gratis. Y ahora está todo como muy profesionalizado. Muy... tenemos que llenar, te hacen la foto en Instagram para parecer que hay mucha gente. Aunque haya tres, pero se cogen a esos tres y no sé. Creo que quieren llegar muy rápido a un sitio donde probablemente no lleguen en su puta vida. Pero, no sé, está bien. Yo lo haría de otra manera, como hacemos el Wii, que tenemos conciertos que somos cuatro gatos, pero bueno, no tenemos más pretensiones que eso. Si no, nos hubiéramos vendido alguna cerveza. Cuarta canción. Vamos avanzando y ya con 20... en la mitad de los 20 ya. Recuerdo que me compré dos discos, uno el azul de Wizard y otro una banda inglesa que me gustaba mucho, que me sigue gustando, que se llaman This Animal Men, su disco Come and Join the High Society, y trae una canción, bueno, está todo el disco guay, escucharlo porque mola, Ambulance, la segunda canción del disco, me gusta mucho, pero me gusta mucho todo el disco. Ahí va, This Animal Man, Ambulance. Fashion me a tourniquet to stop my bleeding. Stitch your way across my skin. Run your hands across my wound. Feel my pleasure.
caress my tears away. Let's go. Planes del week o corto plazo. Como bien has dicho, no nos lo planteamos. Pero sí que estaría guay tener nuestra propia sala, estaría muy guay. Para abrir cuando nos diera la gana, sin ningún tipo de contrato leonino. Contrato, digo, por... no hay contratos, pero vamos. Nuestra propia sala estaría guay. Y seguir trayendo la música que nos gusta, que nos emociona. Y seguir contando con artistas que están de gira por España y que son de otro continente. Y seguir apoyando los grupos que hay aquí en España que nos gusta. Podríamos hacer mucho más, pero es que no tenemos sala. Entonces, una sala propia sería muy, muy, muy guay. Pero bueno, ya se verá. Esta canción, a ver cómo estamos. Siempre me ha gustado muchísimo el blues, el jazz, la música americana. Vamos a elegir, ahora es lo que escucho en casa, básicamente. Son todo clásicos. Vamos a coger a un clásico, a Muddy Waters, con su I Can't Be Satisfied. Que hay una versión también muy molona de Roy Gallagher, pero cogemos la original de Muddy Waters. Y que me dice mucho I Can't Be Satisfied, por eso seguimos con el week, pues no podemos estar ahí, está guay. Y nada, pues esas son las cinco canciones que he elegido, hay un poco de todo. He intentado hacer un resumen de mi vida con cinco canciones de mierda. De mierda no las canciones, sino que son poquísimas canciones para intentar definir un poco todos tus recuerdos y todas tus vivencias y lo que es la música para mí. Pero bueno, ahí están. Well, I feel like snapping pistol in your face. I'm gonna let some graveyard Lord be her resting place. Muchísimo. A ver, a mí siempre me ha gustado la música americana y la música de raíz americana. Siempre he tenido discos, solo que cuando tienes 20, 30 años buscas quizás música más, no agresiva, pero más cruda a la hora de electricidad, distorsión, no Sonny Youth, algo así. Y luego ya cuando vas creciendo en tu casa, yo ahora no me pongo a Sonny Youth en casa, antes sí me lo ponía, ahora me pongo más jazz, blues. También toco la guitarra, me gusta más el blues que meter el pedal ahí al 11 y distorsionar. No sé, lógicamente vamos creciendo, pero que en el coche sí, cuando me voy a algún lado me pongo a Sonny Youth a toda pastilla, no hay ningún problema. Y sí, la evolución ha sido un poco eso, yo voy creciendo, ya son 10 años y sí. También no traemos grupos muy ruidosos porque no tenemos un sitio donde meterlos. Y ya a la hora de seleccionar un poco, yo ya selecciono un poco para grupos. Puedo hacer 4 conciertos, voy a intentar meter grupos un poco que me agraden más a la hora de hacerlos que no cuando tenía 20 años, que te puedo meter grupos más ruidosos, más contundentes. La edad. Hola, buenas tardes, soy Víctor Sanz, podéis llamarme director o fundador del WIC, del Winter in the City. Y os animo a que vengáis, al WIC no, que vayáis a los conciertos que queráis, música en directo, que vayáis a las salas pequeñas, que os dejéis de festivales masivos, a comeros el sudor de al lado y vayáis a las salas pequeñitas, que es donde más a gustito se está y donde más cercanía hay con los artistas y se vive más la música. Y no hay pesados al lado hablando, y borrachos, y drogados. Que eso, que un saludo para los oyentes de Histéricas Grabaciones. Chao. That's a long, long time until the 12th or never, and that's a long.